Autoridades, señoras, señores, chicos, buenas tardes. Una institución con más de 50 años de joven, pero sí ha tenido una trayectoria fecunda. Si queremos repasar su historia, ¿cuánto hay para contar? Como para contar toda historia, en esta es necesario retroceder en el tiempo a aquellos años en los que el folclore estaba en pleno apogeo, tanto en los salones bailables comunes como en los grandes eventos sociales. Se escuchaban y bailaban gatos, chacareras, zambas. Coronel Dorrego no era una isla. Fue por eso que en 1947, en el Club Independiente, un grupo integrado por Alfredo Reta, Isabel Lavisca, Raimundo González, José Nomdedeu, Pedro Plache, Fernando Reta, Guillermo Lavisca, Amaranto Fernández y otros miembros del club organizaron los festejos del Día de la Tradición, con carreras de sortija y otras destrezas criollas. En 1950 el mismo club organizó el primer palenque, adornando para tal fin con motivos criollos el salón de la vieja sede. En 1952, la Comisión Administradora del Hospital Municipal, integrada entre otros por don Antonio Tor, Amaranto Fernández, Teresa Sillero de Loini, Blanca Arriaga, concibieron la idea de organizar una velada folclórica a fin de obtener fondos para la institución. Para ello conversaron con Eduardo Méndez, verdadero conocedor de las danzas, el teatro criollo, ya que había actuado en el circo de los hermanos Podestá. Convocaron un buen número de jóvenes y prepararon el Pericón Nacional. La velada se llevó a cabo en el Cine Teatro Español. Fue todo un éxito. En 1953, dado el buen resultado logrado y ante la proximidad de la fiesta de la tradición, contando siempre con la colaboración del señor Eduardo Méndez y algunos guitarristas locales, la misma comisión convoca a los jóvenes: María Elvia Fernández, Lilian Martínez, Nora Confort, Perla Cutrín, Doris Planes, Armando Ruiz, Omar Bonilla, Mario Mangioni, Aniceto Goyo Carvajo, Raúl Bobón, que comenzaron a preparar un conjunto de danzas, entre ellas gato, chacarera, jota criolla, escondido, malambo, media caña. Los ensayos se realizaron en el Honorable Consejo Deliberante, ubicado donde hoy está el Museo Regional Municipal. El espectáculo fue presentado el 14 de noviembre en el Teatro Italiano, donde fue elegida por primera vez la Reina de la Tradición.
recayendo la elección en la señorita Perla Cutrini. Al día siguiente se repitió en la Plaza Central, obteniendo un rotundo éxito en ambas presentaciones. Estas manifestaciones folclóricas calaron hondo en Pedro Horacio Iribarne, persona afincada en Dorrego desde 1939. Su amor por las cosas nuestras habían hecho nacer en él dos ideales: gestionar para que los restos del fallador Luis Acosta García descansen en la ciudad natal y la formación de una peña nativista. Fue a instancias suyas que en esa gélida noche del 28 de julio de 1955 se reunieron en la secretaría de la vieja sede del Club Independiente, siendo las 22 horas, junto a él Omar Bonilla, Enzo Barba y Elías Galán. Eran las 22:15 minutos cuando Pedro comenzó a decir: amigos, quiero aclarar que para esta reunión invité a muchas personas: Jacín Villesca, Pedro Modesti, Carlos Castillo, Carlos Francescini, Hugo Bonilla, Jorge Lidia, los hermanos Lino y Orlando Mati, que manifestaron que no podían asistir por tener el ensayo con la orquesta. Benito, Venancio, Roberto, Orley Abad, Carlos Peña y algunos más, que seguramente el frío los debe tener parados. De cualquier manera, expresamente se comprometieron a colaborar con la idea. Bueno, para ir al grano, dijo Pedro, el motivo de esta reunión, como saben, no es otro que el de crear dentro del club una peña nativista, con amigos, artesanos, músicos, periodistas, en fin, todo aquel paisano que quiera ayudar a que esto sea una realidad para Dorrego. Y la tarea de aprender no será fácil ni mucho menos, pero la perspectiva que aquí en más se presenta, contando con el aval de tantos que nos alienta, el devenir será más que gratificante. El juicio de los años venideros dictará la sentencia real y genuina de nuestra intención. En ese momento sabremos si las generaciones futuras contarán con una plataforma formativa para el carácter de todos aquellos que en una u otra forma serán los émulos de nuestros abuelos ancestrales, Gaucho e Íñigo, que nos dieron esta forma de ser, esta forma de pensar y actuar. Rememoró Iribarne los acontecimientos realizados en Dorrego anteriormente. Luego de un momento de silencio le dijo a Barda, recordando el palenque: ¿te acordás? Como no había un peso, aprovechaste el alambre de fardo que sostenía los juncos, improvisándolos como cables, y así trasladaste la corriente. Luego Pedro encendió un cigarrillo, pitó profundamente y preguntó a Tronquito Bonilla sobre su opinión, manifestando este estar totalmente de acuerdo en formar una peña. En igual sentido se pronunció Melán y, por último, Enzo Barba. Más locuaz se explayó sobre el futuro que percibía: grandes fiestas gauchas, los más destacados artistas del momento, con todo el pueblo en las calles, cientos de emprendados desfilando, delegaciones de todo el país y aún del extranjero. La peña presente en toda la comarca y en los grandes escenarios nacionales, en teatros, en radios de Buenos Aires, ocuparía, decía Enzo, la plana de los diarios y revistas y tendría gran prestigio. Pedro lo escuchaba complacido y Omar Bonilla lo interrumpió diciendo: Pulpo, ¿no soñás demasiado? Rápido y amoscado Barda le contestó: no me vengas con chiquilladas, que también sueño para Dorrego con una radio, para ponerla al servicio del pueblo, difundir sus necesidades, deportes y todo lo que tenga valor moral.
sí, que esté al servicio de todos. Seguro la voy a conseguir. Luego cambiaron ideas, aprovechando unas, rechazando otras, y siendo las 2 de la mañana, Pedro y sus amigos dieron por terminada la reunión. Así, aquella noche, nació la Peña Nativista del Club Independiente, hoy Peña Nativista de Coronel Dorrego. La primera comisión directiva estuvo integrada por su presidente David Pablo González, secretario Pedro Horacio Ibarne, tesorero Omar Bonilla, vocales Enzo Fabriciano Barda y Elías Herrera. Así comenzó esta trayectoria. A 58 años de ese gran acontecimiento, nos reunimos aquí para celebrar con alegría el cumpleaños de la Peña. Desde hoy, en su frente, una placa de mármol rezará su nombre para indicar claramente que aquí se vive a fuego la tradición.